La infoxicación digital, o también conocida como sobrecarga informativa, se refiere a la gran cantidad de información que está disponible desde la llegada del Internet y que además dificulta a que los usuarios tomen decisiones o se mantengan informados en profundidad sobre un tema en específico. ¿Por qué se llama infoxicación digital? Sin duda, todos nos hemos sentido abrumados por el exceso de información desde la llegada del Internet. Y luego, desde este síntoma, se ha profundizado a partir de la popularidad y el uso de los teléfonos móviles y las redes sociales. El término infoxicación digital se usó por primera vez en 1996 por parte del empresario y consultor de empresas español Alfons Cornela, quien otorgó este término para referirse a la sobrecarga de información. La infoxicación digital es la hiperinformación que recibimos a diario en el mundo digital. Es increíble que el uso de la tecnología nos permita comunicarnos de una manera tan rápida. A diario recibimos una carga de mensajes de manera extrema. ¿Sabías que una edición del New York Times tiene más información que la mayoría de la gente en Inglaterra en el siglo XVII a lo largo de toda su vida? Hoy vivimos hiperinformados. Hoy, en el mundo de las redes sociales, la competencia por la atención es muy alta y el político debe saber competir contra todo el ruido generado. Solo para que te des una idea de lo que pasa en el Internet en un minuto. En Twitter se publican más de 500.000 tweets, más de 3 millones de publicaciones en Facebook y más de 5 millones de reproducciones en YouTube, sin contar TikTok, Instagram y Google, que también son plataformas que hacen mucho ruido. Si tu mensaje no logra resaltar entre miles y miles de mensajes al día, estás en un grave problema de comunicación. Entonces, el reto está en aprender a ganar la atención entre tanto ruido. Si no lo haces, tus mensajes terminarán en el cementerio de los mensajes olvidados. El éxito de hoy en la comunicación política es llegar a mover las emociones de a quienes quieres llegar. Sé disruptivo, sé original, sé innovador, sé diferente. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Gluck MX.